Aguascalientes. La comunidad Los Ciruelos del municipio de Baitoa se lanza a las calles la mañana de hoy en protesta por la falta de agua potable y amenazan con seguir en pie de lucha si no le mandan el preciado líquido. Y de que cada un año nuestra bomba se dañe supuestamente hasta 6 veces al año y que nos dejen 1 mes y medio sin el servicio. Esta comunidad le tiene más de aproximadamente 2 meses sin agua. Y en el año, como decía ya una compañera, la bomba se daña hasta 6, 7 veces, que eso es inexplicable. Entonces hoy nosotros, como comunitarios y como un derecho que tenemos, decidimos llamar la atención de las autoridades para que vengan en auxilio de estas comunidades. Pidiendo agua, la suerte que ha llovido, y lo otro es también comprándole agua a la misma persona que él tiene negocio. En camiones. En camiones, porque Corazán ni siquiera en ese tiempo ha mandado agua. Ah, ¿cómo compran ustedes el agua aquí? A 50 la barrica. Lo que más nos afecta a nosotros, que ellos siempre vienen con el cuento de que se dañó la bomba. Entonces ellos de que la mandan para otra comunidad, y a nosotros nos dejan con el cuento, porque nosotros siempre lo cogemos suave, pacífico, pero ya eso se acabó. Al hijo mío, la policía le tiró un bombazo en una pierna. Las Calientes. En la comunidad Las Cayenas, un incendio redujo a cenizas 2 viviendas y un taller de ebanistería. El taller entero, todos los trabajos que habían hecho, más las herramientas que tenía el taller. ¿De qué era el taller? De ebanistería. ¿Y cuántas viviendas también? Vivienda, al lado hay una casa ahí, pues no sé cuántas viviendas tenía, porque estaba dividida por habitaciones. ¿La casa, como cuántas se quemaron la casa? Se quemaron, hay 3 casas y se quemaron. El taller entero y dos casas más que habían al lado. La vecina que llama a ayudarme, dije, Vivi, eso, sale de ahí, eso, la puerta está, la casa está quemada. ¿Y se te quemó todo adentro? Toda la cosa. Nada más te quedó eso. Las Calientes. Continúan los conflictos entre los choferes de la Ruta M y todo por las elecciones sindicales. Nosotros vinimos a hacer entender, por vía de los medios al chofer, que lo que ellos comentan, dije que la empresa es de 7, no, la empresa es de todo el que sea miembro, todo el chofer, y del usuario también, porque todo aquel que lleve una querella o una queja de otra forma, le entendemos. Pinto, y habrá elecciones, habrá elecciones. Elecciones. El tiempo lo dirás. Cada vez que suceden este tipo de casos, en cada uno de los sindicatos, uno que se queda, otro que dirigen, otro que quieren llegar, si eso es lo que quieren llegar, se inventan muchas falacias. Nosotros como federación y como consorcio dominicano de transporte, agrupamos los sindicatos y las compañías a la vez. Entonces, en ese sentido, todo el personaje que hizo alusión ayer con respecto a la dictadura, con respecto a dinero, son las mismas personas que auspiciaron que se formara la compañía de acuerdo a la ley 6617. Inclusive forman parte de ella y fueron parte de finanzas del proceso, que son ellos son los que tienen que rendir la cuenta que ellos han mencionado ayer. Ahora, ellos han buscado un mal asesoramiento, porque no está asesorando, no está asesorando mal. Las Calientes. Los estudiantes de medicina denuncian trampas en los exámenes de admisión. Nosotros hemos venido denunciando en reiteradas ocasiones la filtración de esta prueba, la cual, antes de ser impartida el día 2 de marzo, ya había compañeros que tenían la prueba y que andaba rodando a través de los medios sociales y de las redes sociales. Tenemos compañeros que el día 2 de marzo le enviaron esta prueba con la primera 85 respuesta con su respectiva pregunta del examen nacional de residencias médicas que sería impartido el día 3 de marzo. Nosotros hemos estado denunciando en reiteradas ocasiones esta situación y hemos hecho un llamado al ministro de Salud Pública y al presidente de la República para que esto sea investigado. Las Calientes. La lucha popular se ha convertido en el arma principal del pueblo para llamar la atención de las autoridades y que les sean cumplidas sus necesidades. Estas han sido todas las informaciones que tengo hasta el momento. Las Calientes.